Ya voy. ¿Se puede? Estás en tu casa. No, bueno. Bonilla, ¿pero qué está pasando aquí? Una fiesta privada. Para mí nada más. Claro. Y yo con razón estaba preocupado. Que llevo 2 horas llamándote y el teléfono descolgado. Ya, es que descolgaba los teléfonos porque no quería que me molestaran. Bueno, ¿qué querías contarme tan importante? Soy todo oídos. Pues es que estamos celebrando la fiesta de reapertura del Asturiano y venía por ti, para invitarte, para que vengas. Mierda. Yo me había olvidado, Marcelino, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Ya. Bueno, no pasa nada. Pero vente para allá, que está todo el barrio. No. Oye, escúchame, que allí lo vamos a pasar muy bien, hombre, pero si es que estamos ahí con tortillas, con croquetas del John Wayne ese, de las que hace mi padre, esas ricas, y luego, mira, Sebas ha traído un organillero de esos para amenizar. Que no tengo ánimo, Marcelino, de verdad, no quiero aguaros la fiesta. O sea, que descuelgas el teléfono, te pones aquí a beber solo. Sí. ¿Qué está pasando? No me fastidies, que es por el juicio de la custodia de Héctor. Me lo van a quitar, Marcelino, lo voy a perder el juicio. Me van a quitar a mi hijo. ¿Pero qué dices? No sabía que la cosa estaba tan mal. La cosa va peor. Cada día va peor. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Ya estoy cansado, Marcelino, de hablar de lo mismo. Ya no puedo más. No puedo más, te lo juro, no puedo más. Vete a celebrarlo, hombre, que es un día para que estéis en familia. Oye, escúchame, que tú también eres nuestra familia, ¿eh? Así que venga, vámonos. Venga. Gracias. Pero si es que es verdad, Bonilla. Para estar aquí bebiendo solo, por lo menos bebe con nosotros, con mi padre, con Manuela, que les va a hacer ilusión. Venga, vente. Está bien. Voy. ¿De verdad? Que voy. ¿Sí? Sí, voy. ¿Seguro? Sí, me aseo un poco y... ¿No me lo estás diciendo por decir? Que no, que me aseo un poco y... Y no puedo ir así, ahora voy para allá. Bueno, pues ahí te espero, ¿eh? Muy bien. Venga, Bonilla. Gracias, ¿eh? Ahora te veo. Y no bebas más de eso. No, de verdad. Ahora te veo. Venga, te espero. Sí.